esfuerzo por fomentar el turismo interno y promover el disfrute de los espacios naturales y recreativos del país, el Instituto Salvadoreño de Turismo cuenta con una iniciativa desde hace muchos años, los buses alegres. Este proyecto busca ofrecer transporte accesible y cómodo a turistas locales y visitantes interesados en explorar los diferentes parques recreativos administrados por el ISTU. Los buses alegres salen puntualmente todos los domingos a partir de las 6:30 de la mañana, abriendo las puertas a un día lleno de aventuras y descubrimientos. La difusión de esta propuesta la realizan principalmente a través de las redes sociales. Este mes, la agenda de los buses alegres promete experiencias emocionantes para aquellos que se unen a esta iniciativa. El domingo 21 de abril, los viajeros tendrán la oportunidad de visitar dos destinos espectaculares: Amapulapa, ubicado cerca de la ciudad de San Vicente, a 60 kilómetros al oriente de San Salvador, y con una extensión de 33 manzanas de terreno. Entre los principales servicios que nos ofrece este parque se encuentran 4 piscinas naturales para adultos, un tobogán acuático, 3 piscinas para niños con juegos interactivos, áreas de descanso, picnic, cabañas, estacionamiento, restaurantes, entre otros. Y también la visita al Centro Recreativo Atecozol. Es uno de los parques recreativos más atractivos con los que cuenta El Salvador. Tiene una extensión de 24 manzanas y está rodeado de exuberante vegetación. Atecozol brinda a los visitantes el servicio de 2 piscinas naturales para adultos, 5 piscinas para niños, áreas de picnic, restaurante, cabañas, canchas de fútbol, además de contar con un temazcal y vestigios culturales. Pues hemos venido a celebrarle cumpleaños de un nieto que anda por ahí. Y hemos venido en familia, y aunque aquí andamos la, podríamos decir, la mitad, faltan todavía otras que están trabajando, ¿verdad? Y en lo que respecta a lo que más me gusta aquí es que es un lugar seguro, tranquilo, aguas bien sabrosas, ¿verdad? Y yo hago la invitación a cualquiera que vea este hermoso balneario, pues es bastante concurrido, pues, para tanta gente extranjera de aquí. Donde sea, yo les digo que vengan a disfrutar de este hermoso y sabroso paisaje que hay aquí en Bello Izalco. Pero las emociones no terminan aquí. El próximo domingo 28 de abril, los buses alegres llevarán a los aventureros al Centro Recreativo Ichanmiche, donde se estará celebrando la Expo Mango Ichanmiche 2024. Esta feria promete ser un festín para los sentidos, con exhibiciones de mangos frescos, productos derivados de esta deliciosa fruta y actividades interactivas para toda la familia. Es una actividad para experimentar la riqueza cultural y gastronómica de nuestro país. Los buses alegres nos facilitan el acceso a todos esos hermosos destinos llenos de diversión y belleza natural. Así que no espere más y disfrute de la mejor manera. Para este es El Salvador, Brenda Granados.